El campo de Gibraltar en otoño es una oportunidad de oro para millones de aves. Ya cumplieron con la vida, crecieron y se multiplicaron y ahora les toca buscar la tierra prometida. Kilómetros tan solo les separan del continente africano. En este estrecho mágico que hoy es más que nunca aeropuerto internacional con denso tráfico. Para millones de aves de Europa Occidental, este es el paso migratorio más espectacular y concurrido. En lo que va del mes de octubre, ya han surcado estos cielos fronterizos cerca de 1 millón de aves. Las rapaces de 27 especies diferentes pasan por aquí cada año. De África a Europa, al inicio de la primavera y desde el viejo continente hacia el sur, en la otoñá. Cuando presienten el frío en busca de sus cuarteles de invierno. Es buena oportunidad esta en el Parque Natural del Estrecho para ver varias especies volando juntas, desde miradores naturales y privilegiados como la tunara, el algarrobo, los lances o cazalla. Todo un espectáculo. La mitad de las aves que cruzan pueden llegar a elevarse a 1000 metros sobre el nivel del mar. El hombre, en los últimos años, se empeña en poner barreras a su instinto nómada. Algunos a estos polígonos eólicos le llaman energía limpia. ...150.000 cigüeñas blancas cruzan cada año el estrecho, según los estudiosos de la migración en esta Andalucía de puertas abiertas. Muchas de ellas han de sortear los molinos y siempre todas se agrupan para coger fuerzas antes de enfrentarse al mar y sus vientos endiablados. Así las hemos retratado, preparándose para el gran salto, en un área de servicio de su autopista aérea. Muchas aves en este largo viaje pierden la brújula. El buitre moteado que tenemos en las instalaciones fue recogido por el personal especializado del zoológico de Castellar debido a una llamada por parte de la dependencia de aduanas de Algeciras, el cual nos puso en conocimiento de que había llegado un ejemplar desnutrido y deshidratado a las instalaciones, ¿no? de las dependencias. Con motivo de una visita del personal del colectivo ornitológico Cigüeña Negra, ellos pudieron descubrir que este ejemplar era una especie totalmente diferente a la primera recogida en el acta. Y me explico. A priori pensábamos que era un ejemplar inmaduro de buitre leonado, porque era muy joven. Sin embargo, pudieron descubrir, debido a la experiencia que tenían ellos con este tipo de aves, ya que desde el año 97 pasan por el estrecho, nos notificaron de que era un ejemplar bastante interesante, el ejemplar este del buitre moteado, ¿no? Es originario de Egipto. Es una especie que en los últimos años ha seguido líneas de migración diferentes y cada vez se están viendo mayor número de ejemplares llegar por el estrecho. Algunos de ellos, debido a los viajes tan largos, ese cansancio, son atacados por especies autóctonas, en este caso muchas gaviotas, y como consecuencia de ese cansancio terminan cayendo al agua o al suelo, ¿no? Aquí tiene buena caída, bueno. Es hora de volver a ser libre. El viento de levante le trajo hasta una península que no le correspondía y el mismo viento hoy empujará hasta las vegas anchas del Nilo. Así son las aves y sus migraciones, epopeyas vivientes que merecen todo nuestro respeto.
todos estos viajeros empedernidos tienen la fortuna, después de cruzar el estrecho, de encontrar un aliado geográfico. El Parque Natural de los Alcornocales, un colchón de monte mediterráneo puro que les aporta tranquilidad y selva andaluza. Solo una raza de vacuno es capaz de adaptarse a estos perfiles rotundos y accidentados. La vaca retinta, cuya carne es el soporte económico de buena parte de la población local por aquí y a la que atiende este petirrojo. Esta preciosidad es el erizo moruno. Comparte la otoñá con petirrojos, pinzones y vacas. Muy tímidamente, aunque acorazado bajo su punzante abrigo. En otoño ya se sabe. La inestabilidad atmosférica marca los días y en los alcornocales también los empapa con precipitaciones horizontales y verticales. Para este petirrojo, después de su largo viaje por toda Europa, este charco es su balneario. He aquí un pinzón real. Las boñigas de las vacas retintas aportan alimento, frecuentadas por los insectos. Todo está bien hilado en el monte mediterráneo. A este edén solo le faltaba el pico gordo. Aquí está, asustadizo como siempre. Y es que nadie por aquí baja la guardia. Y el más mínimo ruido hace saltar todas las alarmas. Encendidas, lleva el monte andaluz en su costado cuando el verano ya marchó y el invierno está por venir. Las alamedas exhiben unos colores casi ofensivos y el verde cede ante los alaridos ocres y amarillos de las hojas moribundas en otoño. Toda Andalucía es una fiesta. Lumbre sin fuego, que se aviva con el agua de los caños y las fuentes, engordadas con las primeras lluvias después del estío. Todos los ecosistemas, todos los paisajes, todas las tierras de labor adquieren un halo melancólico que les da más señorío si cabe.
Este hombre no habla solo, aunque pudiera hacerlo si le diera la gana, como no. En realidad es el capitán general de una tropa disciplinada y bravucona que acude al toque de corneta sin rechistar. El cochino ibérico es el orgullo de esta dehesa, el animal del que sale uno de los productos más célebres del monte Mediterráneo. Mundialmente conocido, el jamón es hijo de estos montes porque en ellos se hace y se define. Al menos durante 2 meses, estos cerdos estarán alimentándose de los nutrientes de este suelo sevillano al que caen las bellotas en esta época, la otra pieza esencial de este mecano perfecto. No es esta una piara estabulada. Estos animales son como son y sus carnes son tan valoradas precisamente por su vida en libertad, como auténticas bestias del campo. El cerdo ibérico en este sur pase a la montanera, que es como así se llama esta modalidad de crianza a los pies de las encinas. La denominación de origen de las chacinas del cochino ibérico obliga a los ganaderos a criar y alimentar a sus animales de modo natural, ocupando en toda Andalucía miles de hectáreas de dehesa que aportan territorio natural a muchas especies silvestres. La encina es un árbol sagrado por aquí. No porque el hombre lo diga, sino porque muchos de los seres vivos más emblemáticos de esta Andalucía encuentran en ella casa, protección o alimento. Los más forajidos varean las encinas como si fueran olivos, utilizando la armadura de sus testuces. Sí, son los ciervos, que en septiembre aprovechan las energéticas bellotas para mantener a punto su maquinaria biológica. Ahora estamos en Sierra Morena y las astas son defensa y herramienta recolectora. También las palomas torcaces se sienten igualmente atraídas por las encinas, los alcornoques y sus bellotas. En las copas coriáceas del encinar de los venados, estas palomas enormes pastan, engullendo sus frutos como si fueran canicas proteínicas. Algunas caen a tierra, pero aquí nada se pierde. Una responsabilidad colectiva hace que la economía común vaya boyante. Ciervos y torcaces alargan su existencia a la montanera, como los cerdos sobre las encinas o bajo ellas. También los ramones más tiernos son muy apreciados por estos venados vigorosos que dejan de mantenerse a cuatro patas en busca de las delicias del árbol. Tomándose su tiempo, eligiendo bien el bocado hasta que la noche les caiga sobre el lomo, como una manta de rumores. Así los días pasan, y el otoño avanza, y tras las primeras lluvias, los ciervos convierten las proteínas de las bellotas en amor en voz alta.
La berrea es una de esas páginas míticas del Tratado del Monte Mediterráneo que queremos leer juntos. Los machos atraen a unas y expulsan a otros, aberridos. Cualquier método es válido para impregnar el ambiente de ADN. En la berrea se juegan a partes iguales los papeles de la seducción y la territorialidad. Como toros bravos se retan estos ciervos andaluces. Poco a poco, cada macho va juntando su harén. Aprovechando las treguas entre batalla y batalla amorosa, los rabilargos asaltan la penambre de ciervas y ciervos en busca de garrapatas. Con ellos no va esta guerra, y tan solo cumplen con su papel de sanitario sobre el terreno y en pleno ajetreo sexual. Es gratis y se puede ir a cualquier parte. Berreando vuelve el rey a proclamar su victoria sobre otros ciervos menos dotados. En estas sierras sí hay vencedores y vencidos. Las peleas han sido intensas en los últimos 10 días y casi siempre sin más heridas que las del pundonor. Pero en este caso la cosa ha ido más allá. Son pocos los casos, pero este ciervo viejo, además de perder una batalla, ha perdido la guerra de la vida. Se ha tronchado una cuerna y la pata delantera izquierda está destrozada. Aún así, no se da por vencido. Pero los buitres vienen desde muy lejos a levantar acta. Estas aves hoy barruntan la muerte. Saben que algunos de estos bramidos son auténticas cartas de despedida. Lamentos y testamentos en la plaza pública de los ciervos enamorados. Thank you.
Nuestro ciervo derrotado dobla. Se rinde agotado, aunque embistiendo de rabia al suelo que le vio nacer hace ya una década. En otro extremo de Andalucía, un hombre prepara a sus perros al amanecer para un largo viaje. Cada realero tenemos un toque distinto. En algo se diferencia. Entonces ellos lo entienden también perfectamente los perros. Conocen perfectamente la caracola de su perrero. Las normas de siempre, que baretos y ciervas no se pueden tirar, que tengamos cuidado con los puestos adyacentes, con la gente que tenemos alrededor y que nadie se mueva de los puestos ni se abra, ¿de acuerdo? Bueno, señores, comenzamos el sorteo. Di un número, del 1 al 35. El 7. El 7. Juan Sancho. Una buena gestión de la caza es vital para soportar el entramado económico y social de amplios territorios de monte mediterráneo en toda la península ibérica. Profesionales amantes de lo suyo y estrictos cumplidores de la ley vigente dignificarán siempre al sector cinegético. La caza es, además de una práctica llevada a cabo por algunos, la actividad de la que viven muchos pueblos en Andalucía. Un tiro rompe la mañana un año más. Y no por ello deja de sorprender a los venados. El buen realero tendrá que poner más tino en cuidar de su reala que en cobrar piezas en la montería. No ha de extraviarse ni uno solo de sus perros. Abandonar uno de estos animales en el monte, además de una canallada, es un delito tipificado por ley. De vuelta a la sierra de Andújar, observamos un ciervo que yace y que no ha muerto de un tiro. Una cierva le ronda y hasta parece llorarle. Si nos fijamos bien, descubriremos que tiene una sola cuerna. Nuestro macho vencido en la berrea ha claudicado en esta solana. Los buitres no se equivocaron, pues, y van a bajar a firmar su certificado de defunción. En los primeros momentos, se arriesga también a bajar un águila imperial con ganas de carroña. Pero hoy los dueños son los leonados y la echan sin contemplaciones. Hay hambre, mucha hambre. Solo un viejo ciervo malogrado y muchos buitres. Habrá que organizarse. En pocos minutos, más de 100 buitres se organizan a su manera. Aunque no lo parezca, aquí se impone un orden jerárquico.
el único buitre negro de la zona, lo sabe. Por la cuenta que le trae, tendrá que irse ganando su bocado poco a poco. Y con más sutileza de la que demuestran los buitres leonados esta mañana de otoño en el interior de Jaén. Las cosas no pintan bien para ser el único de su especie que pasaba esta mañana por aquí. El buitre negro está solo ante el peligro, pero con ganas de comer. La paciencia y la astucia son ahora cuchillo y tenedor para él. Los leonados de mayor edad dictan las normas. Y la verdad es que hay pocos resquicios por los que colarse para probar la carne de ciervo esta mañana. Las alas que les sostienen en el aire son en tierra escudos infranqueables. El buitre leonado tiene el cuello sin plumas para poder llegar en la carroña donde nadie llega. La sangre en su cabeza indica ese camino en la pitanza. El negro, en cambio, se alimenta de otra forma y su gaznate plumífero da fe de ello. Son todos buitres, pero muy diferentes en el modo de vivir y en el modo de comportarse, como estamos apreciando. Se anima por el hambre que tiene, pero su negro plumaje le delata demasiado entre los leonados. Parece que nadie le ha dado vela en este entierro. Viendo estas imágenes podemos extraer varias conclusiones. Los buitres son apasionados en la búsqueda del alimento y, desde luego, en sus relaciones sociales. Pero también son necesarios, muy necesarios. Imaginen ustedes qué sería de nuestra salud, de las fuentes, los manantiales, de las aguas corrientes y potables de muchos pueblos, si los buitres no estuvieran ahí cumpliendo con su trabajo como lo hacen hoy, aquí en Andújar, en esta mañana. Además de los leonados y el buitre negro, Andalucía posee también a la limoche, una especie en peligro de extinción que también cumple su función sanitaria en los campos tras la carroña.
El buitre negro, al final apenas puede probar bocado, a pesar de tener mayor envergadura y corpulencia que sus maleducados familiares. Y esto es lo que pasa cuando a uno no le han invitado a almorzar. Ni en el aire le dejan tranquilo al joven buitre. Ahora quien ataca es otro ejemplar joven, pero en este caso de águila imperial, que le marca el terreno de juego de malos modos. Llegaron todos juntos y unidos se pierden vaguada abajo. Los buitres leonados son aves sociales que viven y actúan en grupo, aunque siempre hay algún rebelde. Este buitre decide sorprendentemente quedarse a hacer la digestión sobre los huesos y el pellejo de nuestro combatiente doblegado. Como hace calor, y estamos en España, lo mejor será dormir una siestecita. La otoña llena la despensa del monte mediterráneo andaluz con bayas y frutos. Madroños, majuelos, escaramujos, todos cuelgan sus zarcillos de azúcar en el paisaje de todos. Fechas, los enebros esconden entre sus hojas afiladas sus frutillas amargas. Solo el muérdago presenta perlas a estas alturas del año. Y las ardillas lo celebran. Por estas fechas, el Atlántico recibe al Guadalquivir por todo lo alto. En su desembocadura, Doñana es en otoño más pajarera que nunca, también más flamenca. Los lucios del Parque Nacional ya se han llenado con el agua de las lluvias de octubre y noviembre y muchas especies lo disfrutan con su estampa rara y escasa. Vamos a conocer algunas de ellas. Este, por ejemplo, es el morito, un ibis ibérico, pardo como el monte que le cobija. Las espátulas, mientras, se afanan en el limo enriquecido con los aportes de la lluvia y de los caños embrutecidos por el otoño. Todo encaja para una visita al Coto Doñana en el mejor momento del año en materia ornitológica.
La mañana se deja y las cigüeñuelas y las abocetas muestran sus diseños a quien quiera verlas. Pero eso sí, con paciencia y respeto. Nada de ruidos en el campo. Toda esta es avifauna preciosa que imprime valor al humedal más importante de Europa. Si viajamos hasta las marismas del Guadalquivir, el Tarro Blanco y el Porrón Moñudo también nos esperarán. Pero desde luego no estarán solos por aquí. Otros porrones y patos cucharas. Y la ardecó malvasía, con su perfil inconfundible, estarán dispuestos a recibirnos. Aquí un ana de rabudo. Y un tarro canelo. La focha moruna está recuperando su población, entre otras medidas, gracias a la cría en cautividad. Su caza está prohibida, pero tiene un problema. Solo se distingue de su hermana, la focha común, por las dos bolitas rojas que culminan su cabeza. Esta, la focha común, puede cazarse y muchas morunas mueren precisamente por confusión. De forma ilegal y maldita, en otoño, precisamente. Algunos cazadores las confunden. O quizá no, quién sabe. Necesitaríamos vivir varias vidas para poder contar una a una las aves que moran aquí. La biodiversidad emplumada, apadrinada por el Guadalquivir, es sencillamente ingente. Y por eso hemos dado este paseo otoñal, en busca de la vida. Otoño e invierno son sin duda los mejores periodos para conocer de verdad al Guadalquivir y sus criaturas. El Pinar en Andalucía es también mar a su manera. La mar oceana, verde como el pino verde. De todas las especies de pinos de Andalucía, es el pino piñonero el que inspira, ocupa y preocupa a más seres humanos en todas sus provincias. El aprovechamiento de la piña, fruto del pino piñonero, se produce aquí en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba alrededor de del año 60, tras las replantaciones de todas las estivaciones de seda morena en los años 40. Antiguamente, los piñeros recogían el producto y lo acopiaban en la plaza del pueblo, donde era vendido a granel. Actualmente tenemos 150 socios en esta cooperativa, tanto recolectores como propietarios, tanto privados como públicos. Especialmente destacar el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de Enmasa, que recoge todas las piñas de los montes públicos de Andalucía. Así, piñas onubenses, gaditanas, jiennenses y cordobesas, fundamentalmente, son traídas a Cofores, donde son transformadas para la obtención del piñón prieto y de un subproducto que es la biomasa, que se utiliza para calderas industriales. Las normativas actuales en materia de seguridad en el trabajo
obligan a trabajar de modo distinto a como lo hacían los recolectores del pasado. Hoy el piñón sigue siendo un producto del monte que hace sostenible la conservación del pinar. Y muchas son las familias que viven de él. Y, por supuesto, los incendios por aquí son impensables. Los jornales y el negocio colectivo son la mejor batalla contra el fuego de cada verano. Aquí vamos a ver un pino piñonero injertado. Estas son sus piñas para este año. Luego, el pino piñonero, pues se le ven tres cosechas. Esta es la cosecha del año que viene, que están muy chicas todavía. Tiene unas 20. Y de aquí a tres años tiene otra cosecha, arriba del todo, que tendrá otras 25 o 30. Y abajo del todo tenemos el injerto, que se hizo cuando tenía el pino 2 años. Aquí se puede ver perfectamente. El pino tiene unos 7 años de vida. Y para acabar nuestro homenaje a pinares, pinos, piñas, piñones y piñoneros, nada mejor que algunos platos de la cocina tradicional basados en este condimento antiguo y esencialmente mediterráneo. Salir a setas en Andalucía y en otoño es, además de saludable, una forma más de extractivismo sin daño para el monte, si las cosas se hacen como se debe. Emboscados entre alcornoques y brezales, estos seteros buscan el tesoro sin sobresaltos para la fauna, sin dejar apenas huella de su paso por aquí. Conocen a la perfección las especies comestibles y no las arrancan a lo loco. Las cortan con sus navajas, dejando el pie para que el año que viene puedan seguir disfrutando de ellas. De todas las especies, la lengua de vaca es muy común por aquí. Tanto que hace un tiempo se instaló en el pueblo una lonja micológica que actúa como una subasta de pescado, pero tierra adentro. Hola, ¿qué pasa? Hola. Nada, aquí. ¿Cómo estás? El día es regular, ¿eh? Mucho calor y con el calor no se ven bien. La peña. ¿De dónde la has cogido? La potrica. Ahí está, me da una huerta. ¿Y bien? No bien, mucho. Pero muy poca. Hace falta más agua. ¿Ha llovido poco? La función de la lonja, en principio, es servir de punto de encuentro entre los recolectores y los mayoristas. O sea, los mayoristas son los señores que vienen a comprar las setas para después distribuirlas en los mercados. ¿Vale? Las setas son por aquí más que simples recursos naturales. Son productos perfectamente exportables, tratados en estos pueblos de la comarca con el rigor y la modernidad que requieren las cosas serias. Hace frío en Cazorla. El invierno está a punto de comerse al otoño y eso se nota mucho más aquí, en la cara norte de la sierra, en esta umbría. Porque a la sombra, con humedad notable y en altura, crece el siguiente producto del monte,
que el hombre lleva aprovechando durante siglos. Líquenes. Pelusa, como dicen por aquí. El velo mágico que cubre la corteza de los árboles. Los peluseros son estos señores que se juegan la vida de rama en rama. Así fue siempre. Hoy las cosas han cambiado y la normativa en seguridad laboral hace que este trabajo sea distinto. Han llegado hasta aquí en cuadrilla y solo echan abajo las ramas muertas que contengan más pelusa. Aquí nadie hace daño al árbol. Este sutil producto tiene mucho que ver con el mundo de la belleza. Y es que estos líquenes se utilizan como fijadores para muchos perfumes que encontramos en el comercio convencional. Porque mi abuelo cogía de esto, y hace ya 60 años que se murió, y cogía de esto. Aquí la sierra esta de Pozarcón, Cazorla, de Segura, La Villa, todo esto siempre se ha cogido. Y aquí ahora, porque no hay mucho personal, pero antes había aquí a lo mejor 100 bestias bajando de esto. Porque antes pillaban y tenían que dormir aquí en el monte. Y se venían 12 días antes para coger la carga y entonces llevarla al pueblo. Los productos sintéticos hoy han acabado prácticamente con esta labor silvícola. Pero aún algunas fábricas gaditanas siguen apreciándolo y pagándolo a buen precio. Eso no quiere decir que cualquiera pueda ser pelusero. La ley exige organización, seguridad y experiencia en el trabajo de estos hombres. Las pelusas, pues, viajarán desde las sierras de Jaén hasta la factoría de Cádiz, que sabe apreciar los líquenes para amalgamar sus perfumes. Una vez más hasta aquí, solo llegan las mulas y borricos, los hombres y sus colaboradores cuadrúpedos, se internan en el reino vegetal de Cazorla, armónicamente, sin hacer ruido ni daño. Ahora, la empacadora, en mitad del bosque, unifica y ordena este producto liviano y desconocido. Los fardos de pelusa viajarán un año más hasta el alambique. Y una niña morena, meses después, prolongará los efectos del aroma de su colonia sin saberlo. Gracias al trabajo de estas gentes del monte. El trabajo de los peluseros. Andalucía tiene duende. Eso dicen las coplas y los más diversos cronistas de todos los tiempos. Nosotros hoy presentamos a uno muy delicado y especial. Es el corzo morisco, muy pocas veces antes filmado. Al acabar el verano y antes de que los ciervos entren en berrea, hemos encontrado estos corzos en los alcornocales, emparejándose y sumando estampas y gracia. El celo a los machos les sale hasta por los ojos. Marcan con sus glándulas faciales ramas y troncos para demarcar lo que es suyo. El corzo morisco es el más pequeño de los de la península ibérica. Las cuernas de los machos son muy llamativas.
Esta variedad del sur está mayormente adaptada a las fuentes de alimentación poco jugosas. Los herbazales agostados por el largo verano también alimentan aquí, algo impensable entre las poblaciones de corzo de la cordillera cantábrica. No hay duda, muchos son los que creen al corzo andaluz, el animal más bello del monte mediterráneo. Así que aquí le dejamos descansando a este macho que tendrá que cumplir con su función de amante dentro de muy pocas semanas. Nada más acabar el verano, cuando las mocedades animales abandonan los territorios familiares en los que han nacido y se han hecho juveniles, ocurre a veces la desgracia. Los meses de otoño se convierten en meses negros. En la Sierra de Andújar hemos conseguido estas imágenes a poca velocidad y conduciendo con los cinco sentidos. Pero, ¿qué hubiera pasado si condujéramos de manera irresponsable y prepotente? Todos los años mueren linces atropellados aquí. Desde luego no será por falta de señalización o de información. Comprueben ustedes mismos. Las señales de tráfico están, pero vean cómo conduce la gente, a qué velocidad. Este lince está tan solo a 1,5 metros de nuestro vehículo. No respetar, pues, la señalización y superar el límite de velocidad es, además de una infracción aquí, un delito ecológico de consecuencias irreparables. Don Invierno le gana la partida a Don Otoño, sobre todo ahora que noviembre hiela su sangre. Los hijos del sol lo saben y se retiran a hibernar. Su tiempo se ha acabado en la intemperie y hay que recogerse bajo las coscojas, en los bajos del monte. Esta tortuga de tierra nos deja disfrutarla un ratito antes de entrar en su escondite. En toda Andalucía, los reptiles al final del otoño, aunque sea aquí, al sur de Europa, tienen que organizarse para que la escarcha no les quite la vida. Sencillamente se dejan llevar por su instinto. Esta hembra de víbora hocicuda está emparejada y sensible. Va a dejar de ser cazadora nata en unos meses para convertirse en prófuga de sí misma. Y le cuesta trabajo aceptar que tendrá que pasar el invierno junto a este macho, evidentemente más oscuro que ella. Aunque son dos, sus corazones laten como si fuera uno solo. Pues ahora su ritmo cardíaco se ha dividido por dos. Sus metabolismos se adaptarán a las gélidas circunstancias venideras y la inmovilidad bajo el pedregal será su razón de ser hasta que la primavera las despierte a besos, con rayos de luz y de sol.
ya está aquí. Ya galopan las nubes sobre las crestas del monte como si fueran reinas puntiagudas de hielo que quema. Ya llega el frío, el invierno. Y como no queremos que nos coja fuera de casa, despedimos aquí este paseo por la otoñá andaluza.